Duque va a pasar a la historia como uno de los presidentes más vapuleados por la opinión pública y el pueblo colombiano. Esta vez, el nuevo episodio de denuncia fue cara a cara con un joven víctima de las protestas del paro nacional. El video del careo se ha ya viralizado en todas las redes, puesto que el joven militante ha colocado en ridículo y al descubierto al mandatario saliente del uribismo. ¿Qué le ha dicho? Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande. Duque expuesto nuevamente. Este martes, el mandatario neogranadino ha sido sometido a las fuertes críticas de un grupo de jóvenes que le han dicho todas las verdades en su cara al presidente colombiano. El suceso, viralizado rápidamente, se dio en un encuentro realizado en la ciudad de Cali, donde el Duque asistió a un evento en el que se entregó una escuela de formación de política a jóvenes que fueron electos recientemente. Mientras el mandatario colombiano avanzaba en el evento interactivo, que se realizaba aparentemente con normalidad, volvieron a saltar verdades incómodas a la cara de Duque con la intervención de uno de los jóvenes líderes presentes. Giovanni Jurado fue uno de los jóvenes de la primera línea de Cali, electo como consejero de la juventud, quien acorraló al presidente ante la mirada de los presentes con preguntas duras sobre las víctimas del paro nacional. Vamos a iniciar el proceso de reconocimiento de víctimas en el paro, el proceso de abuso de la fuerza pública y represión estatal. Asimismo, seguidamente se refirió si el reconocimiento incluiría resarcir los daños de lo que denominó como el proceso de abuso de la fuerza pública y represión estatal, liderado por Duque. Como colombianos, de que en este 2022 vamos a llegar a unas elecciones y a unas contiendas limpias, y no este decreto fue aprobado para una represión en caso de que se nos lleguen a robar las elecciones. Esto indica el propio Jurado, lo consulta porque a lo largo del gobierno del uribismo se ha hecho propaganda de que es una gestión dedicada a la juventud. Sin embargo, esto no se ha visto reflejado en hechos. La inestabilidad de Duque sigue acrecentándose. Pasan los días y a medida que se acercan los comicios presidenciales del venidero 2022, la situación social sigue revelándose ante los patrones establecidos por años en un país convulsionado por la violencia. Tan solo la primera quincena de diciembre se vio como en el conflicto sistemático siguió vivo en Colombia. La reciente sucesión de atentados en la ciudad de Cúcuta recuerdan a la nación neogranadina los años de la lucha contra las grandes carteles y las bandas armadas y dejan claro que Duque ha vencido en la lucha contra la paz. El pasado 14 de diciembre, la ciudad de Cúcuta y más concretamente su aeropuerto fue epicentro del caos de la lucha entre las fuerzas insurgentes y el Estado colombiano, en un suceso que cobró al menos 3 vidas. El aeródromo Camilo Daza fue objeto de un ataque terrorista que confirma lo que venía siendo un secreto a voces entre la comunidad colombiana. Sí, el conflicto armado está más vivo que nunca en todo el país. Criminales ingresaron al aeropuerto Camilo Daza, donde detonaron un artefacto explosivo entre la plataforma y la malla. Reseñaba el coronel Giovanni Madariaga, comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, en un primer reporte para que luego se sucediera un segundo ataque del mismo tipo.
A este importante revés social contra la imagen de Duque se le suma entonces la intervención que se ha viralizado rápidamente en la ciudad de Cali, que vuelve a dejar un saldo negativo para el presidente. En este sentido, el líder juvenil continuó con su reclamo y manifiesto a Duque delante de los presentes. Tengo conocimiento de que se está adelantando o ya llegó a plenaria un decreto que busca fortalecer la represión estatal, sentenció Jurado. En un documento develado a mediados de 2021, se detalla la explosión de violencia que ha vivido Colombia con Duque al frente, y se observan cifras como el asesinato de 450 líderes sociales desde 2016, indica el texto. También se señala el homicidio de al menos 25 personas por parte de la fuerza pública durante la brutal represión del paro nacional. 76 decesos colectivos a manos de la policía documentadas en 2020. Por otro lado, también se ve reflejado el aumento de los desplazamientos masivos en más de 50.000 personas, tan solo contabilizando los primeros meses del año 2021. Y otro sonado escándalo salió en la réplica realizada por el dirigente juvenil, quien le consultó, dejándolo en evidencia, ¿por qué los comandantes de la fuerza pública salen a decir abiertamente que fueron vándalos los asesinados en el paro? Por lo que Jurado ha soltado a Duque interrogándolo, ¿qué garantías tenemos nosotros como colombianos de que en este 2022 vamos a llegar a unas elecciones y unas contiendas limpias? A estas palabras, y aún con la fuerza de los hechos en contra, Duque se atrevió a intentar razonar un argumento que sirviera para contraponerse a la intervención del joven consejero de la primera línea de Cali. El presidente uribista señaló en ese sentido que el reconocimiento a las víctimas lo hará, según sus palabras, cuando se adelanten las investigaciones como corresponde en un lugar donde hay justicia, verdad y reparación. Además, luego de un año entero de la represión a las protestas, se aventura a afirmar durante el encuentro, tiene que garantizarse el debido proceso para todos, señala Duque. Además, también hubo críticas en el plano electoral. En ese sentido, el acalorado debate fue centrado por Jurado al recalcar, denunciamos nosotros desde la carrilera y desde los puntos de resistencia una compra de votos que hubo en el curul afrodescendiente en el Colegio Nuevo Brasil, y sentenció, nosotros hicimos la denuncia pública. Igualmente busca la vuelta a la acusación del consejero menospreciando sus argumentos. Duque expresó, ¿tú qué hiciste el 5 de diciembre? ¿Fuiste y qué pasó? Te eligieron, te presentaste con las reglas de la democracia, con tus ideas y te eligieron. En su momento, la organización del evento intentó cortar el debate para proteger a Duque de las denuncias hechas por el joven líder social, pero ¿por cuánto más podrán cortar la voz de la gente? Está por verse. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de La Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.